¡Mira qué bueno, qué bueno que estás bien! ¡Nunca más me vuelvas a hacer esto, cabra mierda! ¿Me escuchaste? Yo me la he jugado con la Yoli todos estos años, compadre. Le he demostrado, pero todos los días le demuestro que la quiero, que la amo. Estoy dispuesto a todo por ella, a casarme. Pero ahora que apareció el peineta, me doy cuenta que ella todavía no se lo ha sacado de la cabeza y que es súper difícil que eso pase. Ya sé perfectamente lo que me queréis decir. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo tengáis claro! Porque te lo voy a decir de nuevo. No quiero que nunca más veas a Cristóbal. ¿Así es como pensáis salvar el galpón? ¿De qué estás hablando, Steffi? ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué no lo decís? ¿Que lo único que queréis es que patee al Cristóbal para ver si así salváis el galpón? ¿Ah? ¿Para ver si la abuela te lo devuelve? ¿Broma? ¡Dilo, po! Estoy diciendo que te sientes. No. Siéntate ahí y escúchame. No quiero que vuelvas a ver a esa niñita. Esa niñita es mi polola y yo voy a hacer lo que quiera. ¿Tú tenías un tema pendiente conmigo? ¿Te refieres a lo de sí, Diana? Sí, estoy hablando de Diana. Así que ponte a trabajar y sedúceme a esa cabra chica ahora. Sí, así será. Sí. Lo único que tengo que hacer es sacarme una mosca que me está molestando. ¿Qué estás haciendo acá? Ahora me venía a decir tú que no veas a la Steffi también. Sí, po. A eso mismo vengo. Aléjate de ella ya. La relación entre ustedes se termina hoy día. ¿Y por qué? Porque su familia y amigos están sufriendo por tu culpa, buen varado. Estaba pensando que tu viejito y tu mamita deben estar bastante avergonzados de tener un hijo tan poca cosa como tú. O a lo mejor ellos también son iguales. Igual de mierda que tú. Mi vieja no habló. ¿Qué te pasa? ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Entonces, ¿por qué escondes el teléfono? ¡Dime una vez qué te pasa! ¡No puedo dejar de pensar en el Franklin! ¡Eso me pasa!